Nos dieron la perspectiva de que nos van a ayudar con módulos de autoconstrucción, fue la palabra del señor Octavio Gutiérrez. Tenemos que tener una serie de requisitos, llevarlo al pabellón 7 del CAPE, en cual ellos van a evaluar de toda la gente que está en la forma que va a ser ayudada. Bien. Después de todo esto también se acercó Catastro Municipal. Catastro ya estaba trabajando en la zona porque ellos habían tomado la medición de los terrenos, todo eso. Y por ayer tarde ellos iban a tener una reunión con la gente del gobierno, Catastro Municipal y la gente del gobierno, para ver el tema todo de los terrenos. Pero ellos ya venían trabajando en la zona. Actualmente, ¿cuántos lotes hay en este sector sur y cuántas familias están viviendo? Actualmente, según Catastro Municipal, son 55 lotes y estaremos viviendo entre 25 o 30 familias. En condiciones muy precarias, por lo que se puede observar. Sí, bastante precarias, ya que la mayoría de las casas, digamos, estamos envueltas en nylon y con el tema del viento se vive rompiendo todo y no se puede. En cuanto a servicios básicos como luz y agua, ¿cómo está el barrio? Tenemos luz y agua, pero tenemos que hablar francamente, estamos colgados, conectados clandestinamente del agua y la luz, cual la promesa de ellos también de venir a arreglar todo ese tema. A regularizar los servicios. Exactamente, eso es lo que ellos dijeron que van a venir a hacer. ¿Les queda la sensación a ustedes como vecinos que tuvieron que hacer este piquete para ser escuchados? Sí, la verdad que sí, porque nosotros ya veníamos de hace un tiempo hablando en la municipalidad con una u otra persona y eran promesas sobre promesas y bueno, llegó el momento que no se aguantó más y la gente resolvió hacer el piquete.